Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para Ingeniería, cuarta edición de los autores Denis Gesil y Warren S. Gruy. Parte 2, Matrices. Capítulo 7, Matrices. Capítulo 7.8, El problema del valor propio. De la sección 7.8, en este video voy a resolver el ejercicio número 7. Enunciado del ejercicio número 7. Calcule los valores y vectores propios de esta matriz. Denominamos la matriz dada con la letra mayúscula A. Es una matriz cuadrada de orden 2. Antes de resolver el ejercicio, leamos los siguientes apuntes. Definición 7.8.1. Valores propios o eigenvalores y vectores propios o eigenvectores. Sea A una matriz cuadrada de tamaño n por n. Se dice que un número lambda es un valor propio de la matriz A si existe un vector solución k diferente de 0 del sistema lineal A por k igual a lambda por k. En el miembro izquierdo se tiene el producto matricial de la matriz A y el vector K. Y en el miembro derecho se tiene el producto del escalar lambda por el vector K. Si al efectuar el producto matricial indicado en este miembro izquierdo se obtiene un múltiplo del vector K, donde A, lambda es el factor de este vector. Esto es, cada entrada del vector está multiplicada por lambda. En ese caso se dice que este lambda es un valor propio de la matriz A. Además, se dice que el vector solución K es un vector propio que corresponde al valor propio lambda. Leamos esta otra definición, ecuación característica. La ecuación característica de la matriz cuadrada A es este determinante igualado a 0. Miremos por qué esta ecuación es importante y cómo se obtiene. El sistema este, aplicando las propiedades del álgebra lineal, las propiedades de las matrices y sus operaciones, se puede llevar a escribir en esta forma, donde I es la matriz identidad de orden n, de tamaño n por n. Sea k igual a este vector con estas n entradas, k sub 1, k sub 2, así hasta k sub n. En este contexto, entonces, la diferencia entre la matriz A de coeficientes menos la matriz identidad multiplicada por el escalar lambda y esta matriz resultante multiplicada por el vector k es igual al vector 0, con n entradas iguales a 0. Observemos que esta matriz de coeficientes de este sistema, los elementos de la diagonal principal de esta matriz están disminuidos cada uno de ellos lambda unidades. Y los otros elementos de la matriz son los mismos de la matriz original A. Y esta es una representación matricial de este sistema de ecuaciones lineales, n ecuaciones, en las n incógnitas k sub 1, k sub 2, hasta k sub n. Y es fácil darse cuenta que una solución de este sistema homogéneo es la solución trivial. Esto es, cuando cada una de las incógnitas k sub 1, k sub 2, hasta k sub n es igual a 0. Pero esta solución trivial no tiene ninguna importancia. Sin embargo,
Este sistema de n ecuaciones en n incógnitas tiene una solución no trivial si y solamente si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero. Y al resolver pues esta ecuación, vamos a obtener los valores de lambda que hacen que el valor del determinante sea igual a cero. Y lambda sub 1, lambda sub 2, así hasta lambda sub n, son los valores propios. También se observa que la expansión por coeficientes, perdón, la expansión por cofactores de la determinante de esta matriz de coeficientes da como resultado un polinomio de grado n. Teniendo presente todo esto, se diseña el siguiente procedimiento. Obtención de los valores propios y vectores propios de una matriz cuadrada n por n. Para hallar los valores y vectores propios de una matriz cuadrada se procede como sigue. Primero se resuelve la ecuación característica de la matriz A, esta ecuación polinomial. Segundo, las n raíces lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub n de la ecuación característica son los valores propios de la matriz A dada. Tercero, para encontrar el vector propio correspondiente a un valor propio particular lambda sub i, se resuelve el sistema de ecuaciones aplicando el método de eliminación Gauss-Jordan a la matriz aumentada, a esta matriz. Y cuarto, una vez llevada la matriz aumentada a la forma escalonada, se deducen los valores numéricos de las entradas K1, K2, así hasta KN del vector propio correspondiente particular caso I. Ahora sí, resolvamos el ejercicio. Comenzamos hallando los valores propios de la matriz A, resolviendo la ecuación característica, esta ecuación. Esta es la matriz de coeficientes A. La matriz identidad de orden 2 tiene estas cuatro entradas. Y el producto del escalar lambda por la matriz identidad tiene estas otras entradas. Esta diferencia es igual a esta matriz de 2 por 2 con estas entradas. Menos 1 menos lambda. Dos menos 0. Menos 7. Menos 0 y 8 menos lambda. El determinante de esta matriz, que es el producto de los elementos de la diagonal principal, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, y esto es igual a cero. Desarrollamos este producto para obtener este trinomio, más 14, esto igual a cero. Reordenamos y reducimos términos semejantes y se obtiene lambda al cuadrado menos 7 lambda más 6
igual a 0. Factorizamos este trinomio. Tiene dos factores lineales. La raíz cuadrada del primer término, signo, menos por más da menos. Dos números donde la suma sea 7 y el producto 6 son 6 y 1. De tal manera que la solución de la ecuación es primera raíz lambda sub 1 igual a 1. Segunda raíz lambda sub 2 igual a 6. Y estos son los valores propios de la matriz A. Y para cada uno de estos dos valores propios vamos a calcular el vector propio correspondiente. Para lambda igual a 1 hay que resolver el siguiente sistema, o mejor dicho, la siguiente matriz aumentada de coeficientes. Menos 1, menos 1, menos 2. Aquí tenemos un 2, aquí un menos 7. 8 menos 1, 7. Y acá, ceros. Aplicando el método de Gauss-Jordan, efectuando operaciones de renglón, llevamos esta matriz aumentada a la forma escalonada. Aquí necesitamos un 1. Para obtenerlo, pues multiplicamos el primer renglón por menos un medio. Entonces tenemos aquí 1 menos 1, un 0. Y acá menos 7, 7, 0. Aquí necesitamos que esto sea un 0. Entonces cambiamos este renglón por el resultado de sumar 7 veces el renglón 1 con ese renglón 2. Acá me queda esto sin modificar. 7 por 1 es 7, menos 7 es 0. 7 por menos 1 menos 7 más 7 es 0. Aquí en el segundo renglón se tiene 0 caso 1 más 0 caso 2 igual a 0. Esto es cierto. Y en el segundo renglón tenemos caso 1 menos caso 2 igual a 0. Esto es caso 1 es igual a caso 2. Tomando caso 2 igual a 1, se tiene que caso 1 es igual a caso 2 igual a 1, de tal manera que un vector propio de esta matriz es caso 1 con estas dos entradas, 1, 1. Ahora deduzcamos otro vector propio tomando lambda igual a 6, al otro valor propio, y la matriz aumentada de coeficientes es menos 1, menos 6, menos 7, 2, menos 7, 8 menos 6, 2. Para que esta entrada sea 1, multiplicamos el renglón 1 o la fila 1 por menos un séptimo y se obtiene 1 menos 2 séptimos aquí, 0. Para que este elemento sea 0, reemplazamos este renglón por el resultado de multiplicar el primer renglón por 7 y sumándolo con el segundo renglón, y se obtiene 7 menos 7,
0, pero escribamos los de arriba, los elementos del primer renglón. Ahora, 7 por menos 2 séptimos da menos 2, más 2, 0, igual a 0. 0 caso 1 más 0 caso 2 es igual a 0, esto es cierto. Y aquí se tiene que caso 1 menos 2 séptimos de caso 2 es igual a 0, esto es caso 1 es igual a 2 séptimos de caso 2. Tomamos a caso 2 como un parámetro, y si a este caso 2 le damos un valor, por ejemplo 7, vemos que para ese valor de caso 2, caso 1 va a ser igual a 2. Esto es, para caso 2 igual a 7, caso 1 es igual a 2, de tal modo que otro vector propio de la matriz A, caso 2, tiene estas dos entradas, 2, 7. Y estos son los vectores propios de la matriz. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.